Disculpe, ya comenzó porque está en mudo. Gracias, Alfredo, por hacerme notar el error. A ver, voy a repetir absolutamente todo lo que previamente había dicho. Entonces, buenos días, vamos a hablar del modelo general de epidemia desarrollado por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y Decision World, en un trabajo financiado parcialmente por el CONICYT y la otra parte financiado por Decision World como parte de sus procesos de desarrollo tecnológico de investigación, en el cual estamos trabajando conjuntamente y lo que vamos a presentar es el resultado conjunto, parcial, resultado parcial porque es un trabajo largo que va a continuar del modelo central de epidemia. Vamos a ir explicando esto poco a poco. El trabajo que se presenta se centra en este documento que está disponible para las personas que estén interesadas, ¿sí? Que es el segundo documento de todo el sistema de gestión de epidemias utilizando modelamiento matemático de alta complejidad. Nos vamos a centrar en el modelo de la epidemia. Y el modelo de la epidemia lo hemos llamado SEIMR, el HRS, S de susceptible, E de expuesto, IM de multi-infected, ¿sí? R de recuperados, que básicamente provienen de los modelos CIRI-SEIR y SEIR-RD, que son modelos tradicionales que utilizados por muchos institutos de investigación y por muchas entidades gubernamentales para planificar la epidemia y específicamente esta epidemia que estamos viviendo. Consideramos nuestro aporte un aporte totalmente original al modelamiento y un aporte importante en el modelamiento de epidemias, básicamente. Realmente el modelo es el corazón, es la parte central de todo el modelamiento de la epidemia que tiene varias capas, donde la primera capa, digamos, es el centro, el motor, es el modelo de la epidemia, que es el que hemos desarrollado, que mueve, después mueve la parte de políticas de control, de capacidad, de análisis de capacidad y todo el impacto socioeconómico de la pandemia. Entonces, diríamos que tenemos cuatro puntos de vista. Uno son el control de la pandemia, la situación micro-macroeconómica que se genera como consecuencia de las políticas de control que se adapten de la pandemia, que a través de las políticas de control pues, se plasma en todo el impacto económico, el manejo de recursos y toda la parte del manejo en sí de la epidemia. Entonces nos vamos a reducir en esta presentación a la parte central que es el modelo de la epidemia y nos vamos a reducir aún más es al modelo de la epidemia propiamente. Vamos a ubicar la presentación, o sea, como les decíamos, vamos a tener dos partes de la presentación, una parte teórica y una parte práctica. Vamos a ubicar la parte teórica muy rápidamente en sus conceptos, más que en la parte matemática. Simplemente la vamos a aclarar. Las personas que estén interesadas pueden tener acceso al software que estamos desarrollando, a trabajar en todo este proceso, puesto que ya vimos que la pandemia va a ser algo que va de dura y creemos que, pues, ojalá que en otra pandemia se utilicen herramientas un poco más complejas para el análisis de la gestión. O sea, nosotros nos vamos a centrar en el problema de la gestión. Y entonces lo vamos a ver como un problema de analítica avanzada, como es lo que está hoy de moda, con lo que conocen todas las personas. Y eso comienza con la visión de Harris y de Davenport, manifestada en su libro Compitiendo con Analítica, en la cual manifiestan que el estado del arte, la alta complejidad matemática, está relacionado hoy en día con optimización y optimización estocástica. El diagrama de Harris y Davenport termina en optimización. Pero realmente después IBM, este es un slide del año 2010 por ahí, un poco, pues dicen, no, mira, el verdadero estado del arte es la optimización estocástica. Y estado del arte es que eso ya debe ser común. Es común para la gente que trabaje en el arte.
Después viene toda la mediana complejidad, en donde aparece la simulación, que esa es la tradición de lo que se utiliza para gestión de pandemias, y pues hay ya toda la parte descriptiva que realmente no es una parte de análisis matemático. Entonces, cuando nos concentramos en lo de la epidemia, lo tradicional ha sido utilizar modelos de simulación cuyo motor real, el motor del modelo de simulación en el uso permanente del modelo es el hombre que decide simular diferentes escenarios de toma de decisiones para ver qué es lo que va a pasar. La alternativa es tener modelos de optimización. Y la primera gran diferencia en nuestro enfoque es que al final lo que proponemos es un modelo de optimización con herramientas tecnológicas orientadas hacia la optimización, porque es lo único que es capaz de mejorar los resultados de la gestión de la pandemia que hemos visto. Vamos a hablar muy, muy brevemente de eso, puesto que nuestro interés es centrarnos en la parte científica del trabajo. Lo que realmente es que el cambio de tecnologías nos trae es vidas salvadas. En definitiva, ese es un primer aspecto que se podría probar fácilmente si se hace una retrospectiva de lo que pasa, de las decisiones que se toman y, y de cómo se gesta toda la epidemia. ¿Por qué tenemos que llegar a la matemática de alta complejidad para gestionar epidemias? Miremos entonces cuál es la tradición, eso es lo que se hace. Y esto que se hace, y esta tradición no es del siglo, no es del año pasado, es del siglo pasado, es del papel, los modelos de la epidemia básicos, el modelo CIR es un modelo de papel, es un modelo donde las ecuaciones diferenciales, quienes las plantearon, las resolvían en papel, y que para la pandemia del 19-19, sí, la gripe española, pues se resolvió a mano, porque no había computadores ni cómo tratar el caso. Pero básicamente la idea que todos tenían claro es de que hay que aplanar la curva, eso es por lo que dice todo el mundo, los que no, cuando no teníamos ni idea de epidemia, pues lo que sí comenzábamos a ver es que hay que aplanar la curva, y es que la curva es la fuerte, es la epidemia natural, y la otra es la epidemia amortiguada con las políticas de control. Hay varias cosas que son muy importantes de esto, es que la cantidad de muertos de la epidemia depende del en sí. Hay una cantidad fija que se va a morir en un tiempo muy corto o en un tiempo muy rápido, donde el problema fundamental es la gestión de la capacidad, el tratar de si tenemos una línea de capacidad de gestión, pues lo que vamos a tratar es de, si tenemos una pandemia muy alta que excede por mucho la capacidad de gestión de la epidemia, pues definitivamente debemos intervenir de alguna forma para ver cómo bajamos si no tenemos los problemas. Esto ya es un primer problema, porque esto tenemos que tener muy claro. El exceso de capacidad pues depende de los parámetros del modelo de epidemia. Otra cosa que se sabe es que las epidemias pues tienen comportamientos seriamente diferenciados en las regiones, en las épocas del clima, unas directamente por el clima, otras por las consecuencias de lo que indirectamente uno hace cuando varía el clima, ¿sí? Entonces, caracterizadas diferencias de tipo edad, ya está muy claro en esta pandemia los que se mueren o los que están, tenemos altísimo riesgo de morir, pues son las personas de edad con morbilidades, tienen una probabilidad de muerte muy alta, hay no otras pandemias diferentes. Entonces, y lo que se trata con los modelos de simulación es de hacer precisamente simulaciones a mano para ver yo cómo puedo amortiguar esa curva haciendo diferentes políticas de control cuando no existe vacunación ni antivirales, que es la situación actual que ya comenzó afortunadamente a cambiar. Lo que tratan de hacer, esto es extraído de un informe del Imperial College, es tratar de entender cómo voy a manejar esa pandemia, pero lo estoy haciendo a mano y entender que lo único que estoy haciendo es cambiando los picos o que me aparezca más picos y alterando ese comportamiento, pues es lo que viene indirectamente de hacer toda la gestión de la pandemia. Ahora, lo que hay que mirar en la pandemia y que quizás hoy en día comienzan a darse cuenta muchas instituciones que ya están mirando ya esto como que tenía otros puntos de vista, es que hay que gestionar los recursos. O sea, no es solo un problema de medicina, es un problema de gestión de recursos. Porque no tiene sentido que no sepamos, que nos sorprendamos de que, por ejemplo, en Navidad va a haber una abundancia de contactos, va a aumentar la epidemia, y yo me estoy esperando a que llegue la Navidad y mientras tanto estoy tratando de mantener las UCIs muy bajas y entonces
No, cuando me llegue la Navidad no la voy a poder manejar y voy a prohibirle a todo el mundo que salga, cuando eventualmente había podido subir el nivel de las UCIs, controlar más, aumentar más la cantidad de infectados. El hecho de que la gente se infecte no es malo para la epidemia, porque se está quedando la barrera, precisamente cuando ya todos se infectaron, ya no, los últimos no se van a infectar prácticamente en un tiempo finito. Entonces el problema de fondo es la gestión, y esa gestión no se puede hacer, y ahorita lo vamos a probar con modelos simples. Entonces, realmente la política de gestión con alta complejidad y el meter el modelamiento matemático, donde el motor deja de ser un humano, sino es un computador y unos algoritmos avanzados que son capaces de descubrir qué es lo mejor, pues no solo se traduce en vidas humanas salvadas, sino en la protección de la economía, que es lo que hemos visto más desprotegido. Sí, a la misma gente que fue afectada con un cierre hace varios meses, 7, 8 meses, después se les intentó dejar salir, por ejemplo, algunos que vivían del comercio con el Halloween, y les cerraron el día antes del Halloween las ventas, entonces quedaron peor porque ya habían perdido plata, ahora pidieron plata prestada para vender en Halloween y no se los dejaron vender porque se sorprendieron de que iba a ocurrir eso, y ahora en Navidad ocurre algo bastante similar. Entonces, sí se puede gestionar la pandemia si la miramos de una manera diferente. Entonces, la tradición ha sido hacerlo con modelos de simulación. Eso es la tradición. Y en mi opinión, lo que yo he visto hasta ahora es la forma como se ha gestionado la pandemia. La gran mayoría de los gobiernos, por lo menos a los papers que nosotros hemos tenido acceso. Y vamos a ver los problemas que tenemos. Esos modelos de simulación, pues, son muy viejos. Nacen con el modelo CIR. 1927 es la primera referencia que se consigue, pero ya existía, y simplemente con esos mismos modelos, con ese modelo, pues se ha venido haciendo la pandemia. Vamos a analizarlos como son, y vamos a ver que la evolución en sí, la complejidad matemática del modelamiento de la pandemia en estos 100 años, pues ha sido prácticamente cero, ¿sí? Porque teníamos un modelo que lo representamos con 3 ecuaciones diferenciales para un gran universo, y decimos que yo puedo gestionar y modelar mi pandemia con 3 ecuaciones diferenciales que me modelan los susceptibles, los que estamos, pues los que creemos que estamos por enfermarnos, los que están infectados y los que se han recuperado. Y eso me da 3 curvas típicas que me dicen cómo es la pandemia. Eso yo lo puedo poner en, o puedo complementar los estados, puedo complementar un poco el modelo básico, y ya meterle los muertos, meterle muertos de muerte natural y meterle interacción con otros sistemas, puesto que el problema que vimos, por ejemplo, en Inglaterra hace 2 días es, mire, pues yo estoy cerrando las fronteras porque yo soy Bélgica y no quiero que vengan los ingleses porque creo que los ingleses me van a traer virus. De todos modos, los virus van a llegar, eso es inevitable. Y pues, pero esto yo lo puedo modelar y lo podría controlar. Entonces vamos complicando, pero en esencia sigue siendo el mismo modelo CIR, con unos estados de detalle más. Eso se representa en un conjunto de ecuaciones diferenciales que para el caso del CIR son 3 ecuaciones diferenciales fundamentales. Posteriormente aparece el estado X, que es un estado infectado, ¿sí?, de exposición, o sea que ya está infectada la persona y está en proceso de incubación, y que lo que me trae es un retardo en el desarrollo de la epidemia y me introduce una ecuación diferencial más. Entonces migramos de 3 ecuaciones diferenciales a 4 ecuaciones diferenciales. Y posteriormente también han ocurrido otros modelos que lo que cambian es en que dicen, ok, es esto de que todos los infectados son iguales, como que no está muy bueno, y vamos a diferenciar esto en infectados en diferentes tipos de infectados. Este es el modelo que utilizaron en Bogotá, que nosotros lo hemos utilizado como referencia para hacer todo el desarrollo nuestro. Ahorita vamos a tenerlo más en detalle. Tenemos entonces este es el infectado asintomático, sintomático moderado, severo y crítico. Y en el modelo de Bogotá se mueren en el estado crítico, pero se podía morir en cualquier estado, si se quiere, o en los 2 últimos estados. Esto ya es cuestión de modelamiento. Y vamos a tener un conjunto de parámetros que dependen de las características de la epidemia que me dan o las probabilidades de transición, porque las probabilidades de transición dentro de estos estados nacen de estos parámetros,
Y esos parámetros, pues, son parámetros como el tiempo de recuperación, el tiempo de empeoramiento, la probabilidad de recuperación y la probabilidad de empeoramiento de los estados me van a dar las transiciones y algunas hipótesis fuertes. Por ejemplo, la hipótesis fuerte acá es que los recuperados en el proceso de simulación no se vuelven a infectar y por lo tanto ya estos quedaron, van a vivir infinitamente hasta la muerte natural. El virus no los vuelve a atacar. Entonces, eso da una epidemia diferente de si yo digo, no, mire, los que se recuperan se pueden volver a infectar. Ahora hablamos de que en 6 meses se pueden volver a infectar. Y nos van a cambiar esta forma. A ver, esto tiene unas hipótesis. Para las personas interesadas, pues en el documento están los detalles. No vamos a meternos en la parte matemática, pero básicamente pues, ahí se describen como que es lo que se ha puesto, ¿cierto? He tratado de hablar, donde aparecen los diferentes parámetros, pues se ven cómo están afectando esta transición. Por ejemplo, lo que se llama el periodo de latencia, pues me da el tiempo en el cual una persona está infectada sin que el virus esté activo. Pues si ese periodo de latencia es igual a infinito, pues nadie, pero si es cero, lo pesca uno el virus y al otro día yo puedo infectar a todo el mundo. Entonces, todos esos parámetros son importantes. Y vamos a ver que quizás son mucho tan importantes como el problema mismo de modelar y requieren un esfuerzo importante. Acá hay una tabla resumen de todos los parámetros que están involucrados en este modelo. Y en definitiva, pues yo puedo calcular las tasas de entrada, las tasas de salida, los diferentes estados, haciendo los cálculos entre las probabilidades de salir y los tiempos que dura de transición entre estados y todo eso. Y pues acá se hace referencia al documento de Mejía Dal, que es un documento público, publicado y abierto por la Alcaldía de Bogotá, que fue para su primera, con base en el cual toma las decisiones. El modelo de que se implementa en Bogotá, pues tiene 3 niveles de estados de infectados, como decía, el I0, I1, I2 y I3, que es asintomático, sintomático ya moderado, I2 severo y crítico, y ya ahí muere. Esas ecuaciones pues son fundamentales para poder representar en general, pues se tiene que el modelo podría tener N, cualquier cantidad de estados, y por eso lo vamos a llamar multiestado, y por eso llamamos nuestro modelo multiestado de infectados, porque es que hay múltiples estados de infección. O sea, no tenemos, por ejemplo, múltiples tipos de susceptibles. Tenemos un solo tipo de susceptible que después lo vamos a caracterizar. Estos son detalles de la implementación para quien lo quiera seguir en detalle. Y en definitiva, pues el modelo que hemos desarrollado y el modelo CIMR, pues representa estos 3 modelos automáticamente. Es también un CIR y es un CIR dependiendo de los parámetros y la forma de cómo se definan los conjuntos. Ahora entramos a nuestro modelo regional y vamos que va a ser corta su presentación en términos de matemáticas, no vamos a entrar en ellas, pero sí en el impacto de lo que implica la toma de decisiones. Y vamos a analizarla desde la práctica. Tomamos como experiencia y presentamos como experiencia, pues, comentarios de lo que se ha oído de Bogotá, pero que esto es una vivencia universal para todo el que hizo la planificación siguiendo un modelo tipo de simulación, pero de simulación agregada, que es la primera gran diferencia. O sea, nosotros hasta acá, nuestro modelo es un modelo de general RS porque es regional y es segmentado. Y ahí viene la palabra, el CIMR es el multi-infected, sí, acá lo tenemos, eso es, podríamos ponerle mil estados de infección si se quieren, si se tienen que manejar, si se pueden modelar, sí, pero donde básicamente tenemos la gran diferencia es en la parte regional, en la R de regional y en la S de segmentado. Estamos hablando de segmentación sociodemográfica y vamos a tratar de aclararlo y de verlo rápidamente. Cuando esta es la síntesis de una síntesis de Bogotá. Bogotá en promedio, esto es un número que no pues dicen que tenemos a comienzos de este año, pues del orden de 8 millones.
de habitantes, eso es lo que se dice, aquí está la forma como está distribuida en lo que se llaman localidades en Bogotá, ahorita vamos a ver otras formas de ver Bogotá, pero cuando miramos nada más una forma, pues acá está la cantidad de gente que vive y aquí está la cantidad de gente, por ejemplo, que es pobre, y vemos que pues no son iguales, definitivamente esta ciudad no es uniforme, ¿sí? Esta ciudad tiene sitios donde hay una gran pobreza. Sí, en Ciudad Bolívar, pues hay un nivel de pobreza del 29% y hay otra parte donde aquí, pues, podría estar en 0%. Pues, pero si comenzamos a atomizar esto, nos aparecen ceros y nos aparecen números aún más grandes en la parte de automatización. ¿Cómo es el modelaje tradicional? Y esto sí tiene que ver no solo con el modelaje de la pandemia, sino con el modelaje de sistemas. Y esto es la primera gran diferencia entre la baja complejidad y la alta complejidad. Y vamos a tratar de concluir al final que la alta complejidad pues no se puede hacer con herramientas de baja complejidad, como es lógico. Y es simplemente, pues vamos a analizar qué es lo que termina ocurriendo. Entonces, pues cuando yo, y esta es la forma, por ejemplo, como a mí me enseñaron y como yo aprendí y como podíamos hacer los modelos hace 50 años. Entonces yo tenía un sistema, cualquiera que fuera, la ciudad de Bogotá en este caso, la Ciudad de México, la ciudad de cualquier ciudad, cualquier, el país, ¿sí? Eso yo lo tengo. Ese país está dividido, esa llamémosla acá macroregión, que es como la llamamos en nuestro modelo, pues por varias regiones. Pero cuando estoy trabajando a baja complejidad, lo único que puedo mirar es una región agregada. Y entonces digo, esta es Bogotá. Después tomo ese modelo de Bogotá, lo pongo, acá hay una, esta representación está equivocada, debería ser todo Bogotá, lo meto a las tres ecuaciones y me genera un resultado agregado para toda Bogotá. Y me dice, en Bogotá vamos a tener estas situación. Entonces, básicamente, esa baja complejidad lo que me está haciendo es que realmente entra toda la ciudad y me produce un solo comportamiento agregado para toda la ciudad. Y después yo, y esto es básicamente lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Bogotá. Estos son oficialmente, formalmente, lo que se extrae de la sociedad, de la alcaldía, de la página web que publicó la alcaldía, ¿sí? De cómo vio Bogotá para tres escenarios, ¿sí? En el cuarto, mire, este es Bogotá. Y con esto vamos a tomar las decisiones. Esa es la realidad de lo que se tiene, de por lo menos lo que se entiende, donde pues mire, una de las cosas que notamos es que lo que estaba ocurriendo y lo que se pronosticó, pues tienen unos niveles totalmente diferentes de lo que realmente ocurrió. Ese es otro problema que es muy importante, es que no es, el modelo no sirve para nada, independiente que sea muy bueno o muy malo, es que si yo estoy... Si estos números no coinciden con la realidad, esto nos lleva al caos. Y es exactamente igual que construir un edificio. O en un estudio, en un edificio, pues yo hago un cálculo de que por ese puente van a pasar 20 toneladas y calculo un puente para 20 toneladas, pero después meten un camión de 200 toneladas, pues el puente se cae. Pero si yo hago un puente para 20 toneladas y pasan bicicletas, pues el puente lo único que usted hizo fue gastar plata. Entonces deben estar afinados el diseño y la gestión con los números, con el modelo matemático, no son cosas aisladas. Cuando yo tengo el modelo agregado, pues lo único que tengo es una visión integrada de todo lo que pasó. Y lo que yo voy a hacer entonces de este paso, de ese modelamiento agregado que me ha dado unos números generales para todo, pues yo me invento de una manera empírica cómo descompongo esa ciudad. No me preocupa mucho. Realmente acá lo que yo he aprendido cuando he visto estas aplicaciones es que me da lo mismo que Suba y Usaquén sean el primer día iguales o no. Eso hago unas cuentas muy simples y desagrego los resultados y entonces ahora al desagregar los resultados también desagrego acá con una regla empírica, o sea, eso lo miro y entonces desagrego los resultados que en muchos casos es la desagregación es todo va a ser igual. Y entonces voy a tener problemas de sorpresa de que nada fue igual. Y eso lo vemos con lo que ha pasado. El primer día de confinamiento en Bogotá, en la región, digamos, de la región capital, no exactamente en Bogotá, pero en la parte extrema de Bogotá, Soacha, ¿sí? Se vieron unos niveles de aglomeración, unos niveles
ocurrió todo lo que pensaban que no iba a ocurrir, simplemente porque la desagregación fue que dijeron, vamos a parar el sistema de Transmilenio para toda la ciudad, el sistema de transporte público para toda la ciudad, y todos se van a ir a guardar al 50%, y ya estuvo, y entonces, pero se me olvidó que en Soacha, pues mire, la gente es mucho más pobre en toda esa parte, y todos siguieron saliendo, y el sistema de transporte colectivo estaba trabajando al 50%, pero las aglomeraciones fueron más, el contagio social fue más, y al final, pues todo fue nada parecido, porque es totalmente una regla empírica la que está diciendo qué es lo que va a pasar. La alternativa es mirar el problema como es y como tenemos la potencia hoy en día para resolverlo, porque es que el problema no nos podemos olvidar de que hay una de las cosas que yo ponía, que ponemos acá, que hay que tenerlo muy claro, es que este sistema es tan simple que yo lo puedo montar en Excel. Y no tengo ningún problema y se monta, hay una persona en Excel en una mañana ya tiene el modelo con gráfica y con todo y muy bonito y corre en Excel. Y es muy fácil llegar rápidamente donde el jefe a mostrarle unos resultados en Excel. Pero la realidad no es esa y sabemos que no se manifiesta igual. Por eso los desequilibrios en que tengo que cerrar una localidad y la otra, ver qué hago y los barrios y cómo los muevo, porque no está ocurriendo lo que yo pensaba y estoy reaccionando, no tengo nada proactivo, tengo algo reactivo porque mi desagregación fue empírica. La realidad es que yo tengo mi atomizado, ese sistema que yo vi, lo que tiene son átomos, que los átomos son parte de la región, de la ciudad que yo tengo que puedo hacer, que los puedo integrar ya de una manera científica, porque es que la ciudad es la suma de estos átomos, pero los átomos yo ya los tengo que mirar. Y entonces mi proceso de modelamiento cambia. En nuestro caso, pues vamos a un modelo, a nuestro modelo de simulación, que es capaz de mirar las características específicas de cada zona y de los segmentos demográficos que viven en esa zona, porque es que ya vimos que son diferentes las zonas y que está compuesta por un conjunto de características totalmente diferentes. Y eso ya me va a dar a mí resultados independientes por zonas y me va a decir qué ocurre en todo ese proceso en las zonas, ¿sí? Ya cuando entro a mirar la parte numérica, simplemente del tamaño del modelo, resulta que si yo miro Bogotá por localidades, tengo 19 localidades. Si lo miro por UPZ, que ya también son unas manchas muy grandes, porque esto es la localidad de Usaquén, que me dice que tiene el 4% de gente pobre. Pues mire, pues hay barrios en Bogotá, hay zonas de Bogotá totalmente ubicadas donde hay cero, hay negativa gente pobre. Y hay otros en esa parte de Usaquén donde habrá unas, en toda la parte de Usaquén donde hay gente pobre y da el 4.6%, pero yo lo estoy mirando todo como realmente a nivel de localidad. Lo realmente es que yo sí la miro más destatellada porque es que es una ciudad todavía muy grande, ¿sí? Pues sí, y estoy hablando de 500.000 de habitantes promedio, si tengo 8 millones y tengo 20, pues tengo 4.000 habitantes promedio por localidad, pero tiene 113 UPZ y cuando la miro por barrios, que ya también son bastante grandes, ¿sí? Son 1.922 barrios. Y cuando averiguo el número de ecuaciones diferenciales que yo requiero para modelar el sistema, pues usted necesita cerca de 1.000.000 de ecuaciones diferenciales para tener una predicción de barrios. Entonces ya de acá desaparece Excel y aparece otro poco de herramientas y de tecnologías que usted tiene que utilizar porque no puede resolver el problema tan fácilmente. El problema de simulación va a ser relativamente fácil de resolver es mucho más fácil que el de optimización, pero ya cambiamos de nivel y cambiamos de tecnología y tenemos que cambiar de saber, de conocimiento, para poder resolver el problema. ¿Sí? Y ya sí vi todo cambia porque mi modelo se generó desagregadamente. Me dijo qué pasaba en cada ciudad, en cada zona, me dijo cómo se iban a comportar en cada zona y ahora la integración también de los resultados es científica. No voy a ver, yo si quiere ver la ciudad, pues también la puede ver, sume simplemente y le va a decir cómo va a pasar, la puede mirar desde muchos puntos de vista, pero la producción de resultados fue individualizada y fue con un punto de vista científico. Eso es en esencia la visión del modelamiento bottom-up
que es el modelamiento que para mí hoy en día es válido, pero que implica capacidad de solución y alta complejidad matemática. El que no entienda la parte de alta complejidad matemática no puede resolver el problema, no puede meterse a trabajar en ello, porque es complejo. Ya mirando, entonces, vamos a ver rápidamente la implementación. La implementación, pues aquí tenemos los parámetros. Los parámetros implican mayor complejidad, puesto que aquí nos aparecen unos índices que antes no los veíamos. Quizás el único índice que si hubieran mirado con algún detalle aparece es el ST, que son los estados de infección, que eran estado 1, estado 2, en qué estado de la epidemia estaban, ¿sí? Entonces eso de susceptible, de susceptible, expuesto, infectado, eso eran los ST, pero el resto no existía. Pero ahora me aparecen unos otros índices como las regiones, las 19 localidades, los segmentos. Entonces, ¿cuántos segmentos va a ponerle usted? Pues eso depende, ¿sí? Los segmentos tienen que ver con la edad y con los estratos económicos. Los mínimos segmentos podría ser más detallado. Sí, pues podrían haber, si hay relaciones culturales, si las religiones tuvieran cosas que impactan el virus, pues deberían ir ahí, y si el género, sí, o la raza, o la parte étnica importa, pues deberían ir también ahí, si yo quiero tener lo que hoy en día hablan los mismos médicos, de hablar de una medicina de alta precisión. En la medida que yo sea capaz desagregar esto y verlo más detallado, mejor van a ser mis modelos. Ahora, eso tiene un costo, es que usted tiene más parámetros y tiene que tener más conocimiento. O sea, de eso tan bueno no dan tanto, no nos va a salir fácil, y entonces ya la primera barrera que yo tengo para mí, que aparte de la complejidad matemática para meterme en esto, es que tengo que ser consciente de que tengo que tener mejor data. Pero es de eso lo que está hablando todo el mundo, de transformación digital, de big data, de procesamiento información, de la empresa de los datos. Entonces, lo primero que deberíamos tener es una muy buena base de datos regional del espacio para poder explicar lo que le va a pasar a la gente. Después de ese trabajo, para nosotros es muy claro que el problema de la salud pública es un problema regional, no es un problema de modelamiento específico de un hospital, es de la región, cómo se interacciona la región. Entonces, eso nos lleva a que nuestro modelo deberíamos mirar que en la primera parte necesitamos un modelo de parámetros sociodemográficos. Ahorita vamos a ver la necesidad de él. Y un modelo de parámetros biológicos, que muchos de ellos van a ser calculados a partir de los parámetros sociodemográficos, ¿sí? Pero esto es lo que es en esencia la ciudad. La ciudad, el estado, la región, el país, son en esencia estos parámetros sociodemográficos que, combinados de alguna forma con la parte de la epidemia, con unos muy pocos parámetros de la epidemia, me dan todos los parámetros realmente que yo tengo que procesar en un modelo de optimización. ¿Y por qué tenemos que mirar esta parte sociodemográfica con mucho detalle? Porque de miles de estudios, acá nada más vamos a presentar algunas cosas para reflexionar. Pues mire, esto es la forma de contactos de un estudio europeo de cómo se contacta a la gente, la cantidad de contactos promedio que tiene la gente en unos 6 o 7 países de la Unión Europea. Y así es como ellos se contactan. Y entonces, pero vemos algo totalmente contrario a lo que tratamos de hacer. Acá nos dicen que los días de contacto alto son el jueves y el viernes. Acá eso es lo que dice acá, claramente. Es más, con respecto a esto, tienen casi el 50% más de contactos. Lo que se estiló en todo el medio que yo conozco era que prohibimos que salgan el fin de semana. Oye, el fin de semana es cuando la gente no sale solita. O sea, eso es lo que dicen estos estudios. Cuando vamos y miramos las regiones, lo que tenemos acá en la parte baja son cómo se comportan los contactos en los países. Entonces, pues encontramos que los italianos se abrazan 20 veces, ¿sí? En tanto que los alemanes se abrazan 8 veces. Pues definitivamente el contacto social, la cercanía, pues puede explicar muchísimo más qué pasó en Italia de lo que pasó en Alemania. No solo es que pueden ser más juiciosos, sino que son más efusivos. Y no sé si aquí está España, pero ahí está. ¿Y dónde están? Y en un mismo país, en la costa y en la montaña, no ocurre lo mismo. Por lo tanto, las regiones, y va a ocurrir, y entre pobres y ricos, no va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Los argentinos se saludan con doble beso, ¿sí? Nosotros, los hombres, no nos saludamos con un beso.
punto. No es, es culturalmente, no está en nuestra mente. Eso es totalmente diferente a lo que va a pasar cuando esa parte de la epidemia se activa. La parte de los estratos, no es, tenemos una sociedad, es, los estratos económicos tienen que afectan directamente cómo está distribuida la gente, pero los estratos económicos también afectan la densidad poblacional en las subesetas, y la densidad poblacional en las subesetas termina afectando directamente la proximidad del contacto. Entonces tenemos que gestar en la primera parte un primer modelamiento, que es el modelo sociodemográfico. Es un modelo propio que hay que hacerlo, que hay que construirlo para yo tener parámetros ahora para ir al modelo de la epidemia. Porque ahora sí yo tengo un modelo de la epidemia aquí, que va a ser nuestro modelo, es capaz de procesar estos datos, pero que si estos datos no existen, pues no los podemos procesar. Y lo más importante y la mayor experiencia que tenemos es que pues los ingenieros, los matemáticos, los que trabajamos en este tema, pues miren, no estamos en capacidad de producir estos datos solos, eso los produce el alcalde. Esto es responsabilidad de la alcaldía, no los pueden producir los médicos, porque es que los pobres no los producen los médicos, esto los producen los médicos, ¿sí? Y la potencia de solución no la pueden producir, ¿sí? Sino otras personas que están metidas en este negocio. Esto es un proyecto totalmente multidisciplinario, si se quiere tener en forma andando. Entonces, esa es la esencia y la razón de por qué y la potencia que se da cuando se cambia radicalmente la visión de que yo voy a trabajar con un modelo agregado que me dice que una gran ciudad de 8 millones de habitantes es más o menos así, y saco reglas el primer día iguales para todos y luego comienzo a ajustar reglas a olfato, a feeling, ¿sí? Porque pues no me está cuadrando, porque en una se me están enfermando y en otro lado no se me están enfermando, y porque estoy verificando que simplemente son diferentes, pero yo no tengo claridad de cómo atacar esa diferencia en las diferentes partes. Entonces, nuestro modelamiento regional lo podemos explicar acá. Pues, ¿qué es el modelamiento regional que vamos a tener? Primero, tenemos que caracterizar sociodemográficamente cada región. No, tenemos que saber dónde están los ricos, dónde están los pobres, dónde están los jóvenes, dónde están los ancianos, cómo es la gente, dónde están los parques, dónde está todo, porque vamos a tener diferentes zonas. Eso es una caracterización que no depende que depende básicamente de que se tenga la información a tiempo, ¿sí? Es muy fácil y hay que comenzar a levantarla, y si alguien quiere adelantarse, porque el problema de la matemática para mí es anticipación, es ser anticipado y ser preciso, y anticipado e impreciso no sirve para nada, y ser impreciso pues tampoco, menos, entonces siempre, entonces anticiparse, hay que anticiparse con precisión. O sea, si yo dije que iban a haber 300.000 muertos, pues vea, que hayan 310.000 o 290.000, pero no diga que allá van a haber 300.000 muertos y hay 15.000, porque es que no le va a dar, es lo mismo del puente, no calculo el puente para camiones de 20 toneladas y van a pasar bicicletas, es que yo no sabía quién iba a pasar, no es válido. Entonces acá viene ya el modelamiento, que es la otra parte que es fundamental, es entender la movilidad, esta es entenderla, pero ya a nivel de la información que yo requiero, y la información que se tiene es saber quién viaja a dónde. O sea, ¿qué fracción de la población está viajando entre regiones? Yo tengo una región, tengo regiones orígenes, de donde viene la gente, y tengo alrededor de esta región hacia una región en destino, hacia donde va la gente, en la cual yo hago la transferencia de cuánta gente se mueve, y por otro lado, de cuánto tiempo se va a estar acá. Y cada cosa va a ser diferente y va a ocurrir. Acá puede haber un parque. Entonces ahí no vive gente, entonces en teoría aquí nadie se va a enfermar, pues eso depende de cuánta gente va al parque, ¿sí? Porque si toda la ciudad se va para el parque, pues todas se enferman en el parque. Entonces, mire, y en el parque no vive nadie, pero todos se enfermaron en el parque. Entonces yo tengo que tener cuánta gente va, en qué momento va, y qué fracción del tiempo va a pasar en ese sitio. Y eso depende de las características, por ejemplo, eso lo podemos estudiar, después se hará una presentación en otro momento de lo que hemos hecho caracterizando la parte, por ejemplo, de Bogotá, de cómo van a ver, pues mire, eso depende de la edad de la gente, porque los
ancianos no se mueven, entonces eso no se preocupe, esos no se van a estar moviendo, esos, a ellos hay que ir. Pero la otra gente joven sí se mueve y la gente va cambiando y los que trabajan en un tipo de empresa se mueven diferente de los que trabajan en otra empresa, y los que están desempleados se mueven todo el tiempo buscando empleo y trabajando informal, y el que está formal es como trabaja en una oficina. Entonces hay que saber tiempos y fracciones y cómo se van a hacer, y volver a hacer ahora las cuentas de la transferencia. Y si yo quiero simular lo que pasa en la ciudad, pues sí cortar los links. Si yo corto este link de entrada a una región, pues me va a decir qué pasa. Y entonces no solo tengo que modelar la salida de la gente, sino modelar la movilidad, si yo quiero tener decisiones y poder saber qué le va a pasar a la ciudad. Entonces hay un conjunto de ecuaciones que permiten calcular eso, que básicamente son las ecuaciones en las cuales se va a modelar los movimientos de la gente que me interesa, porque esos son los movimientos realmente que yo tengo que calcular, ¿sí? Que son los movimientos de la gente que está infectada, esos son los que van con la infección, y de los que no han sido infectados, que son los que van para que los infecten. ¿Sí? Pero los recuperados, hoy en día, cuando alguien se va a hacer una prueba, le digo, ojalá salió, feliz. En teoría, si el modelo de la epidemia está bueno, usted puede andar por el mundo libre. Usted, pues, no lo dejarán, pero usted ya está libre. Y eso es lo que ha tratado de entender muchas, muchas culturas que están haciendo el modelamiento, la importancia de saber si usted es parte o no ya de la parte infectada. Y esa es una parte ya de parámetros, bastante parámetros propios de la epidemia misma. La parte sintomática parece que es muy alta en la epidemia que estamos viviendo. Entonces, bueno, tenemos el resumen de parámetros, y acá, pues para las personas interesadas, el orden en el cual debe hacer los cálculos para llegar al final a poder calcular todas estas combinaciones, porque si tiene 1190 barrios, tiene que ser pues 1190 por 1190, ¿sí? De la gente a dónde va o de dónde va y cuánto tiempo va a estar, y entonces tiene que hacer un mayor modelamiento. A mayor atomicidad, ¿sí? Mayor precisión en los datos, pero mayor esfuerzo. Por algo que supuestamente la vida, el valor de la vida es infinito, pues no hemos debido ahorrar ni un centavo en tener todo ese dinero y tener los mejores computadores y no solo hojas Excel para resolver el problema. El modelamiento sociodemográfico que se ha hecho es, pues, hablamos del segmento en sí, o sea, dividimos ya la región. Tenemos por un lado los infectados, es el multi-infected, el multi-región, muchas regiones, y ahora viene el multi-segmento. Es que, pues, los segmentos los tenemos que caracterizar. Lo que hemos estado trabajando, y el más fácil de trabajar por ahora, es simplemente, pues, hay una dimensión del segmento en la edad. La gente, los niños, pues, realmente la gente muy joven, aparentemente su probabilidad de fallecer es muy mínima. Entonces, mire, la edad es muy importante y los viejos tenemos mucho problema. Pero la otra parte es la parte económica. Definitivamente, ya se sabe, pues, mire, el porcentaje de muertes de los pobres y de los ricos no es el mismo. Sea directo, explicado claramente, o sea explicado vía estadísticamente. Hay un conjunto de ecuaciones que son adicionales que se van a poner y que nos sirven para implementar los modelos matemáticos. ¿Cuál es el trabajo que hemos hecho? Y vamos a pasar ahorita a la segunda parte. Es la implementación computacional. Pues, como decía al comienzo, se ha montado todo un modelo grande que es muy difícil de ponerlo en marcha por toda la parte de datos y de compromiso, puesto que quien tiene los datos son los gobiernos. Básicamente para que sea realista, el resto va a ser muy complicado. Entonces hay un modelo de la epidemia. En el entender de ese modelamiento entendimos que está directamente pegado al modelamiento de regional. Entonces, pues a nivel, digamos, de bases de datos y de todo y de modelamiento, pues se piensa que son dos modelos que tienen que hablar porque son sobre el mismo problema. ¿Cómo está la región? Sí, ¿qué es lo que tiene la región? ¿Importa la parte industrial? ¿Importa la parte de oficinas? ¿Importa la parte de donde se genera empleo, de movilidad? Lo mismo que hay en planificación regional, por lo tanto son dos modelos unidos.
La implementación, hemos trabajado en dos grandes modelos. Primer modelo y primera etapa, que es la que se va a presentar ahorita Alfredo, que es un modelo de simulación que sea entendible y que sea utilizable rápidamente por la gente que tiene la costumbre de trabajar y que ha venido y tiene la capacidad de trabajar con modelos de simulación tipo CIR o tipo CIR, o CIRD, como que utilizó la ciudad de Bogotá, que entiende los modelos de simulación rápidamente y que pueden hacerse y que se pueden montar un modelo de simulación, es más fácil de montar un modelo de optimización. Y hemos montado los mismos modelos, ya ese modelo da todo lo que hoy en día equivalente a hacer simulaciones para poder planificar y entender qué va a pasar con la epidemia y qué puede llegar a pasar y hacer los mismos análisis, pero con mayor potencia, puesto que es regional y segmentado, sociodemográficamente. Y para la parte de optimización estamos utilizando Optex, básicamente, que es parte de la tecnología para hacer modelos matemáticos muy complejos rápidamente y poderlos resolver. Este software, la idea nuestra es, no tenemos una política, cuando hablamos desde el Instituto de Tecnológico de Ciudad Madero y de Decision Web, estamos unidos, cada uno está analizando lo que le es conveniente, pero básicamente sí hay un interés común en facilitar el uso a todas las entidades, universidades, entidades gubernamentales que les interese enriquecer el modelamiento básico que podemos hacer. Entonces, esta es la primera parte, la parte, digamos, genérica de conceptos de lo que se ha hecho. Se va a hablar hoy del modelo de simulador Java. Es un modelo que lo va a explicar Alfredo, a quien le voy pasando de una vez la presentación. Y si hay gente interesada, es muy fácil de montar porque no requiere tecnología compleja. No hay que comprar licencias de nadie. No. Los otros, de la otra parte que la haremos en otra presentación, será la parte de optimización, que ya sí implica mayor complejidad en las tecnologías, en las herramientas matemáticas por utilizar. Alfredo, entonces. Sí, bueno, comparto la pantalla. Sí, ya. Acuérdate de poner a grabar. Yo he puesto, espérate, yo paro y dejo de grabar acá.